La charla de Jerez de la Frontera es la charla 23. Vamos a recorrer los barrios de Torresoto, la avenida de Soto, Muleros, Ronda de San Telmo hasta la Puerta del Sol. Hemos ido recorriendo un poco el extrarradio de Jerez y aún estamos en el extrarradio, pero ya nos estamos acercando al casco histórico. Fijaros que ya aquí hemos tocado la muralla en la lección anterior y ahora... Vamos a acercarnos a los límites de estos arrabales históricos de San Miguel, San Telmo, en todos estos barrios de Torresoto, el nuevo parque que se ha creado aquí, hasta llegar a la Puerta del Sol y estos nuevos barrios hasta la vía del ferrocarril. Como veis, el territorio que vamos a recorrer es prácticamente todo este. Fijaros que vamos a empezar por el barrio de Torresoto. Seguiremos el recorrido del ferrocarril de Bonanza, que sigue ese límite del barrio, y entraremos, eh, primero lo rodearemos y luego entraremos un poco en alguna de sus calles interiores. Luego iremos por la Avenida de Torres Soto hasta Avenida de Muleros, hasta Santelmo. Fijaros que comparando estos planos, este es un plano muy bonito, es un plano escala escalón 50.000 que se hizo de toda España, se empezó a finales del 19 y se acabó hacia la Guerra Civil, hacia el año 45. Entonces es un plano muy interesante porque fijaros cómo aquí ya se ha iniciado la barriada de Torres Soto, pero fijaros que donde está esa manzana de un edificio de los años 40-50 había un parque. Fijaros qué bonita hubiera sido esta subida hacia Jerez con dos parques a cada lado, pero se construyó. Aquí veis estas manzanas que ya están surgiendo aquí. Y también estas construcciones que se pueden comparar aquí con este plano que ya es de los planos de los años 70. Ahí veis cómo ya está construido Torresoto, la barrera de San José y aún no se ve clara la calle de Torresoto y Muleros. Pero bueno, sí que se empieza ya a adivinar. Ya veis que aquí ya hay algunas grandes construcciones en la ladera, en el límite de esa cornisa que podría haber sido una cornisa fantástica de la ciudad de Jerez. Luego veremos que aún podría recuperarse en gran parte o se está recuperando esa cornisa. Ahí tenemos San Telmo con esta gran cañada que llegaba hasta ahí. Ahí tenemos esta es su sucesora y fijaros el ferrocarril aquí ya en este plano ya estaba desmontado, pero aún se conservaba perfectamente su traza. Es una pena que este ferrocarril no haya dado origen a una avenida. Vemos que ha sido truncada en un nudo que se ha hecho, se ha hecho donde San Telmo, la vaguada de San Telmo. También hay que decir que el mar llegaba prácticamente hasta aquí, hasta aquí llegaban las marismas y el mar. Es decir, que estábamos muy cerca de haber tenido aquí un puerto, un puerto marítimo, que se discutió mucho en la época de Primo de Rivera, construir aquí un gran puerto para que Jerez tuviera un puerto de mar, hubiera sido fantástico. Sí, aquí comparamos estás, la foto del, foto del vuelo americano del 56. Después de la guerra mundial, los americanos vieron que el gran enemigo iba a ser Rusia, el comunismo, y deciden hacer planos de toda Europa previendo pues, un futuro enfrentamiento. Por eso nos vino muy bien porque se hizo este vuelo, que se llamó el vuelo americano del año 56, que es un vuelo perfecto. Fijaros la definición tan perfecta que tiene. Aquí vemos un tema muy importante. Y es que en la avenida Torres Soto y Muleros, aquí está este conjunto de grandes bodegas que se han conservado, pero fijaros que enfrente había también grandes construcciones, que yo creo que también serían bodegas, que por desgracia han dado paso a bloques de pisos que han alterado totalmente la avenida. Porque ya veis que esto en cierta manera se mantiene muy parecido. Ahí tenemos esa gran nave de bodega que se ha conservado, el instituto, bueno, el colegio y San Telmo. Y todo esto está eh, muy parecido. Aquí vemos cómo aún no se había construido esta, esta barriada, que aquí ya veis que está ocupada. Y aquí aún se ve el ferrocarril de Bonanza, que iba al puerto de Bonanza. Pero ya veis cómo aquí ya se ha construido toda esta barriada, se está construyendo. Bueno, es un poquito como ya Jerez ha desbordado esta cornisa tan bonita que era la del Jerez histórico. Entonces vamos a, a recorrer. Primero tomamos la línea Blas Infante. Y muy pronto, fijaros aquí, vamos ya rodeando Soto. fijaros el bien que hace el que las construcciones dejen una franja verde, convierte un barrio normal en un barrio de lujo, por así decir. Esto es lo que el ayuntamiento tendría que hacer en todos los bordes que tenemos de nuestros barrios. <coughs> fijaros estos grandes árboles y aquí muy pronto vamos a acercarnos y a girar. ¿Veis? Aquí ya giramos. Con la dirección del ferrocarril. Hacia abajo sigue la avenida Blas Infante, que ya lo vimos en lecciones anteriores, y vamos a subir por esta avenida, que es la de Álvar Fáñez. Fijaros que sigue el ferrocarril. Este es el barrio, luego seguiremos por aquí, y luego entraremos por la calle Gabriel Guillermo, Mercedes y Carlos José, para que un poco veáis el ambiente del barrio. Seguimos por Álvar Fáñez, fijaros qué pena que aquí no estar tratada como una futura gran avenida, y es una pena porque es una avenida muy importante, podría ser una avenida semi-peatonal, como un paseo que sigue el ferrocarril, pero ya veis que falta arbolado, está roto en muchas partes, en fin, fijaros cómo gana en el momento en que se cuidan un poco los márgenes. ¿Veis? Es una avenida, fijaros aquí, falta, veget falta arbolado, eh, las farolas pues no son acordes con lo que era un recorrido, que puede ser un recorrido muy bonito, porque es un recorrido que te lleva prácticamente de un extremo a otro, casi de Jerez, en la parte sur, que es el ferrocarril de Bonanza. Fijaros aquí, como las casas, lo bueno que tiene es que todas son prácticamente de baja más uno, y eso al final pues, puede crear un barrio muy ameno. Es decir, es un barrio que no da ningún problema. Bueno, ya veréis las faltas de los árboles, el descuido en que el ayuntamiento tiene este pobre barrio. Y como fijaros, como cuando la arquitectura empieza un poquito a tener categoría, pues el barrio mejora muchísimo. Por suerte, no hay demasiadas casas de pisos que son las que no tienen normalmente solución. O sea, que sigue la avenida, fijaros hacia, hacia arriba y vemos las, esas bodegas que estaban en lo alto. Y seguimos, fijaros, puede ser un barrio muy ameno. Sobre todo si se lograse que todas las parcelas, hay parcelas más grandes, otras más pequeñas, que todas tuvieran una zona de jardín, una zona libre. Podría aplicarse la ordenanza que todos los que hayan respetado una parcela libre no pagan la contribución, por ejemplo. Vamos, un trocito de su parcela con un jardín o con un descubierto. Seguimos. Fijaros que aquí el ferrocarril subió a una cota alta. No se extraña, pero bueno, está claro que tuvo que subir esta, esta colina. Y bueno. Aquí vemos la llegada al bar donde está el colegio que separa estas dos barriadas. Ahí tenemos la pena, que luego lo veremos, estos bloques que se construyeron en la avenida Muleros, que hicieron mucho daño a la silueta de Jerez. Estamos en este punto y ahora fijaros, este es el otro barrio donde luego entraremos por Calderón de la Barca y Larra. Lo subiremos por Jorge Manrique. Ahora aquí la calle pasa a llamarse Azorín, desde este punto. Y fijaros aquí había otro punto alto, curioso para el ferrocarril. Fijaros qué pena que estos bordes no están tratados con, con cariño, con, con unidad, con arbolado común, y podría ser un borde muy bonito. Ahí la pena es que aparecen bloques de pisos. No sé quién pudo dar permiso a esos bloques, que pueden alterar totalmente un barrio. Esto debe estar terminantemente prohibido en estos barrios. Seguimos una vaguada y volvemos a subir. Pero fijaros cómo, mientras se respete esa tipología, pues el barrio puede estar muy bien. Y llegamos ya al parque que se ha ido creando, poco a poco, a pesar del descuido. Fijaros qué, qué pena. Aquí también creo que esto es cable de teléfonos, que es vergonzoso que esto esté así. Alguien puede decir, bueno, la culpa es de los vecinos que descuidan. Pues bueno, pues a lo mejor esto debe ser un parque sin más y suprimir las zonas de... Pero bueno, ya veis cómo están las aceras. Y es un límite que puede ser muy bonito. Pero ya veis que no hay arbolado. A pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho. Aquí vuelve a subir la cuesta y allí vemos un poquito todo ese borde. Fijaros que ahí aparecen piezas muy interesantes que las vamos a ver enseguida. Que es esta gran bodega. Es el colegio, San Telmo. Hay un área monumental aquí fantástica, pero muy cerca aparecen ya los bloques de, de viviendas. Bueno, están más allá. Pero fijaros qué pena que todo esto no esté ya urbanizado, cuidado. Ahora es un parque que puede ser fantástico, envolviendo la, la vieja ciudad. Y llegamos a un pequeño resto de barriada que ha quedado aquí ya en torno a San Telmo, fijaros cómo por aquí seguía el ferrocarril de Bonanza, pero sin embargo no sabemos por qué la carretera no ha querido seguir ese tramo. Fijaros que sigue por allí perfectamente, marcando la cornisa de la ciudad alta. Sin embargo, la carretera se ha ido para abajo. Es muy extraño. Yo creo que aquí habría que recuperar ese paseo, ese, ese vial semipeatonal de Bonanza. Veis aquí eh, tenemos lo que extraño que ha sucedido que es que este vial no sigue el trazado del ferrocarril sino que se ha desviado de abajo a un cruce no sé nos extraña mucho aquí estaba toda esa vaguada esa hondonada de San Telmo ya sabemos que es un punto complicado holográficamente ya veremos que se ha hecho un nudo ahí que podría haberse hecho más urbano este es el barrio que ahora vamos a rodear por aquí por Jorge Manrique vamos subiendo bueno ya veis mientras se respete eh, el baja más uno el problema es cuando aparecen las viviendas de pisos pero ahí son barrios que aunque no están muy cuidados por los desniveles pero son barrios que con un poco de arbolado pues son se puede muy bien en esos barrios tenemos la calle que sube con mucha pendiente y el final de este es una pena cuando aparecen casas de pisos alteran. Pero todo esto más cuidado, con el cableado suprimido, con un poco de arbolado, pues pueden ser barrios muy dignos. Aquí llegamos ya al borde de ese barrio. Y ahí vemos las... Vamos a entrar ahora por la calle por aquí y seguir un poquito para que veáis el interior de este barrio. Subimos por Manuel María. La pena son el cableado, los postes. Esto realmente es indignante. Esto yo creo que no se consentiría en la Plaza del Arenal, ¿no? Ni en la calle Larga, ver un poste así, pues aquí tampoco se puede consentir. Esto es inadmisible. ¿Alguien se imagina en la puerta de Sevilla algo así? Entonces no entiendo por qué en un sitio se trata peor. Ahí tenemos la capillita de la Inmaculada, la iglesita fijaros que mientras se respete el baja más uno es una iglesita muy bonito el campanario y aquí vemos el otro lado que antes no nos hemos fijado cuando hemos empezado a mirar veis Son... el escalonamiento viene muy bien porque puede entrar mucho sol a las casas y mientras se respete el carácter unifamiliar pues puede estar muy bien si todo esto lo quitamos lo suprimimos lo mejoramos mejoramos la pavimentación pues puede ser un barrio muy digno muy bueno para vivir aquí vemos la calle Mercedes ya y la calle calles que ya suben hacia arriba Carlos José en algún momento se estrechan más veis en cuanto se respeta un poquito de jardín por eso decía crear una ordenanza que en este barrio todo el que recupere parte de su original jardín pues no pague la contribución aquí son las calles que suben y aquí curiosamente queda cortada la calle porque aparece el muro de la escuela, que es verdad también podría ser más abierto o no permitir la conexión, pero bueno, estamos, estábamos ahí, ya veis que chocábamos con, es verdad que estos colegios podrían tener un carácter más abierto, decir que pudieran ser utilizados o también que tuvieran más jardín, pero bueno, todo eso se puede poco a poco. Ahora vamos por la Agrimensor, por esta calle que franquea el colegio y el nuevo barrio. Ya veis que es muy importante este, este gran triángulo que, en cierta manera, separa los dos barrios y que, en cierta manera, es diáfano. Porque hace que esta calle pues mejore muchísimo. Aquí vemos estos monstruos que se hicieron. Una pena. Porque tienen una densidad brutal. Mataron la calle Muleros. Y hubieran sido un admirador fantástico hacia el paisaje desde la ciudad. Casos en que se han sustituido bodegas por construcciones de una densidad tremenda. Ya vemos que la topografía es complicada, pero que bueno, aquí tenemos el colegio, el pequeño bar que hay aquí. Y bueno, forma, todo esto for, podría formar parte de un corredor verde que ahora lo veremos. Y aquí entramos por Calderón de la Barca. Fijaros que hay bastantes desniveles, se bifurca y vuelve a bajar. Pero uy, son barrios que, bueno, alguien podría decir, bueno, el albaicín de Granada, ¿no? Con un poco más cuidado. Y aquí acaba la calle Larra, ya habéis visto, ¿no? Esos desnivel de la calle Larra. Y bueno, fijaros que hemos recorrido rápidamente, sin más, un poquito de estos arrabales. ¿Qué arrabales son? Aquí tenemos la ciudad califal. Aquí tenemos el primer arrabal de San Miguel. Aunque yo sospecho a veces que aquí hubo una ciudad eh, probablemente prerromana en este punto alto, porque es un punto muy alto, es extraño, es más alto casi que el alcázar. Y bueno, a partir de la reconquista se forma en principio este arrabal, aunque yo creo que aquí existía algún núcleo. Luego se forma este otro arrabal. ¿Y por qué? Porque están en, apoyados en la cornisa alta, una cornisa magnífica dando al sur y se fueron formando otros arrabales. Aquí se colocan los agustinos, como ahí se habían colocado los franciscanos, y empiezan a aparecer estas manzanas de arrabal que vimos en la lección anterior, estas pequeñas manzanas de arrabal. Tenemos la suerte de que aquí aparece un núcleo muy monumental de bodegas, que bien restauradas, cuidadas, es un conjunto impresionante. Aquí ya vimos que en esta plaza hay varios... Varios casas que se pueden considerar palacios. Es decir, que aquí tenemos un conjunto muy valioso. Luego, aquí vienen como veis estos bloques que han, sido, han hecho un daño tremendo. Pues la densidad es brutal. Y aquí tenemos esa gran bodega, el, el colegio, que marca ya la plaza de San Peltelmo. decir, que hay un núcleo aquí muy bonito. Y estos son los arrabales que fueron creciendo de Torre Soto hasta el ferrocarril, que era esta línea. Y este es el otro barrio que creció después y en medio quedó el colegio con esta zona libre. Entonces, fijaros que hay muchísimas posibilidades de mejorar todos estos barrios. Oh, perdonad. Y aquí vemos las bodegas, cómo van rodeando y entrando en la ciudad histórica, que aquí quedan en parte interrumpidas. Yo creo que aquí fueron también bodegas, lo que aquí había. Aquí vuelve a aparecer. Siempre las bodegas son un... Una garantía de buena arquitectura, de, de singularidad, que hacen, hacían a Jerez una ciudad especial. Bueno, y vamos a subir ya por la Avenida Torresoto. Aquí tenemos este conjunto de los años con movimiento moderno, los años con 40-50, que, que definió toda esta manzana. Que antes esto era como un parque, que bonito hubiera sido subir hacia el alcázar con dos parques a cada lado. Pero bueno, se ocupó. Y vamos subiendo, aquí el barrio Torres Soto mantiene una escala muy bonita frente a estas manzanas, ya veis que fueron a cuatro alturas. Aquí hay una casa muy interesante, fijaros qué bonita casa. A veces la arquitectura puede mejorar muchísimo un, un ámbito. Y van marcando esta manzana que vimos que es otra manzana de aluvión que cae desde la ciudad antigua. Vamos subiendo. Las casas más nuevas y vamos llegando a este conjunto que lo considero muy muy valioso. Es un conjunto que debe ser preservado porque fijaros que son unas construcciones impresionantes, unas naves, una gran nave bodeguera y tenemos espacio libre para rodearlo de jardines. Es decir, puede ser un, una especie de gran monumento que quede en esta frontera entre la ciudad vieja y el barrio de Torres Soto. Fijaros que aquí falta mucho arbolado que está sin reponer. Esto es asombroso en este ayuntamiento. El descuido en que tienen muchas, muchas de sus calles. Ahí vemos el barrio de Torresoto, que si quitásemos el cableado, si lo fuésemos mejorando con Alicientes, pues es un barrio estupendo. Fijaros qué construcción tan bonita. Ahora contiene un gran jardín. Toda esta manzana es una manzana excepcional vemos que se sigue manteniendo la escala de torresoto y eso es una maravilla porque fijaros que es muy bonita esta ascensión aquí este arquitecto a pesar de la densidad que le obligaron a ocupar como veis ha tenido la delicadeza de querer mantener la escala de unifamiliares a pesar de que son ya da la impresión que ya son pisos pero bueno ha querido dialogar con la bodega y es de agradecer es muy de agradecer porque aquí tenemos este gigante es fascinante. Bueno, aquí veis cómo ha, ha dialogado. Y se agradece. Fijaros las dos, las naves que van. Es un sitio fantástico este. Solo falta cuidar esto un poco, jardinarlo. Fantástica, una nave. Fijaros qué conjunto tan Puede ser un conjunto monumental. Puede ser una gran dotación, una gran biblioteca, un centro cultural. O centro de salud o, o mantener su el carácter de bodega pero es una manzana clave porque como veis es la frontera de los primeros arrabales del casco histórico y la avenida torresoto que era un poco la ronda que subía hacia la ciudad alta y aquí tenemos esto que hemos visto como ha tratado de dialogar la pena es que aquí bueno y esto es una llamada de alarma que lo he dicho ya en otras charlas Jerez es de las pocas ciudades de España que está permitiendo que haya viviendas interiores, no dando a patios amplios, no, no, dando a patios mínimos. Y eso es realmente vergonzoso. Fijaros lo que... ¿Qué viviendas están creando aquí? Que no tienen luz, no tienen sol con patios mínimos. Esto es inadmisible, inadmisible. Esto está prohibido en la mayoría de las ciudades españolas. Viviendas interiores que den a patios de luces. Si el patio es hermoso, si es un gran jardín, si tiene dimensiones notables, pues perfectamente puede haber viviendas en torno a él, que a veces son mejores que si dan a una calle estrecha. Pero que den a una calle estrecha estas viviendas y que no tengan más luz que esta calleja y estos patios, esto es una, realmente yo creo que es una vergüenza. Y claro, todos los ciudadanos de Jerez quizá no lo sepan, pero Jerez está preparando un futuro terrible de infraviviendas. Y lo estamos viendo, debe ser una nueva ordenanza o una ordenanza antigua. Ahí lo vemos también. Ahí. Fijaros esas viviendas, Dios mío. Pero ¿cómo es posible que se esté consintiendo esto? Aquí seguimos estas unidades más antiguas, pero fijaros el daño que hicieron a este conjunto tan bonito. Fue una pena porque habéis visto que hasta ahora todo eran viviendas unifamiliares enfrente y se construyeron estos bloques. Llegamos ya a esta plaza a todo este conjunto que es muy, muy interesante ya sé que es pedir mucho que todo esto se, se mantenga sin construir bloques aquí tenemos esta plaza donde vamos a entrar ya por ella a ver cómo es una plaza con una escala bonita aquí sí que aparecen ya ya es el límite del casco histórico que veremos lecciones posteriores. Vemos esta gran casa que recuerda un poco la de enfrente. Fijaros todo este conjunto tan valioso. Pues nos metemos por esta plaza, hacia la plaza de los hilos. Fijaros, son elementos muy muy interesantes. Aquí ya se ve que ya están apareciendo los pisos, es el límite del casco. Esta yo creo que es esa casa densa que hemos visto. La gran bodega. Y llegamos a la plaza de los hilos. Que como veis es un puro aparcamiento. Fijaros, el cableado es asombroso. Aquí tenemos dos casas palacio, esta fantástica, la vimos en la lección anterior, la fábrica de cervezas también fantástica, y todo ese conjunto que puede dar origen a un gran, una gran dotación de jerez. Por supuesto, hay que buscar sitio para estos coches. Pero fijaros, qué conjunto tan interesante. Fantástico, con esta plaza jardinada, con esto ajardinado. Y bueno, fijaros qué pena esta pieza, pero sobre todo estas, porque esta aún podemos decir, bueno, hay viviendas que dan al exterior y luego dan al patio de acuerdo, que son viviendas pasantes. Pero estas, seguimos y aparecen ya estas nuevas viviendas. Aquí, bueno, podríamos decir, pues es natural, están, es una zona densa. Parece un baja más tres, bueno, podríamos entenderlo. Pero enfrente, fijaros qué pena. Cuando había una tradición de, de unifamiliares adosadas, fijaros cómo en la calle Muleros queda destrozada en todo este. Por supuesto, ni hay vegetación. Fijaros cómo están las aceras. Solo las farolas indican que ha habido algo de cariño. Pero es un punto crítico de. de los puntos críticos de Jerez la ronda de muleros. Tenemos todas estas construcciones, unas más antiguas, otras más nuevas. Y aquí vemos nuevas construcciones. Qué miedo me dan, porque todas estas suelen ocultar viviendas interiores. Fijaros que aquí qué pena, porque esta pieza realmente podría eh, desaparecer, trasladarse su edificabilidad a otro punto y empezar a, a abrir este paseo hacia el paisaje, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Veis? Ahí tenemos el contraste entre estos bloques y el barrio de Torres Soto. Una pena. Y esto es lo que podría realmente trasladarse su edificabilidad y a continuar el parque que se está creando, que aunque está sin cuidar, sin urbanizar, bueno, fijaros. ¿Se imagina alguien esto en la puerta de Sevilla, en la calle larga o en Arenal? Pero bueno, veis como ya se empieza a abrir el paisaje. Este es, este es el muro, el paseo de ronda que podía haber tenido Jerez y que aún puede tener. ¿Veis? Toda esta construcción puede ser sustituida, suprimida y trasladada a su edificabilidad a otra parcela municipal. Y fijaros el paseo maravilloso que se puede formar aquí hacia el sur. No sé si Jerez se ha dado cuenta que aquí tiene unas posibilidades de un paseo de muralla. Maravilloso. Aquí vamos llegando. Aquí, por suerte, se ha bajado a baja más dos la altura. Pero nos tememos que haya hacia atrás mucha vivienda interior. Pero veis aquí que ya empieza a estar arbolado. Fijaros cómo mejora la ciudad. Pasa a ser una ciudad fantástica. Y es que es el, el único paseo hacia el sur que puede tener Jerez. Además, es un paseo con vistas que no puede tenerlo en otros puntos. Aquí aparecen estas viviendas. Bueno, tiene esos gestos sí, simpáticos. Y aquí aparece una maravillosa bodega o nave fantástica, monumental, que también puede transformarse en una dotación. Fijaros, aquí por suerte ya se ha creado un mirador. Y bueno, hay que cuidar más el arbolado, pero bueno, ya empieza uno a entender lo que podría ser este paseo. Bueno, fijaros esta nave fantástica. Es verdad que muchas de las botellas de Jerez tenían todas la misma tipología, pero es que en ninguna ciudad española hay elementos de este tamaño, con tal número, y es una pena. Habría que hacer un inventario de los que han desaparecido para volverlas a reconstruir, aunque sea en otro punto, pero volverlas a reconstruir. Y aquí aparece el colegio, en esta placita que, como veis, no está muy, muy cuidada. Fijaros qué maravillosa construcción. Esta arquitectura tan fantástica es la que salva muchas veces Jerez. Bueno, aquí tenemos esta placita, en torno a la escuelita, y ahí tenemos Antelmo. Es decir, que fijaros que tenemos tres monumentos. San Telmo, este precioso colegio y la maravillosa nave. Tres monumentos en un punto excepcional que mira hacia el paisaje y que se abre hacia todo el paisaje. Es fantástico. Es posible es que tiene esto. Aquí aparece un vial que quizá no haría ninguna falta porque tenemos otro vial otro vial ahí veis este vial yo siempre he tenido mis dudas si este vial realmente era necesario puesto que tenemos aquí otro otro enlace pero bueno todo esto no lo digo porque parte bueno parte realmente este espacio puede ser un parque mirador fantástico y este un parque ya más bajo pero bueno fijaros aquí os he marcado los arrabales ya los visteis San Miguel agustinos eh, franciscanos la sucesión de bodegas y aquí el monumento que es esta bodega el Instituto y San Telmo tenemos aquí un conjunto precioso y las posibilidades son enormes el problema son este grupo de viviendas si seguimos un poquito más pues ya veis que aquí ya ha surgido estos nuevos arrabales Partir del arrabal de San Miguel, que entraremos más tarde. Primero estamos envolviendo Jerez por las afueras. Pero fijaros, si todo esto hubiera sido un conjunto de bodegas, que quizá lo fue, no lo sé, qué maravilloso cinturón de maravillosa arquitectura rodeaba Jerez. Y ahora vamos a seguir ya en el último tramo del recorrido, en que vamos a ir desde la Puerta del Sol hasta este extremo de la ciudad. Esta era la plaza, fantástica, y seguimos hacia ella. Fijaros, San Telmo, una pieza preciosa en este borde de la ciudad. Es un punto muy muy bonito. Está descuidado, sin ninguna duda, pero puede ser un sitio precioso. Aquí vemos San Telmo que se asoma al paisaje. Y aquí aparece un nudo extraño, confuso. Aquí hay unos arrabales de pequeñas viviendas que no sé si ya tienen mucho sentido o habría que realojarlas en viviendas adosadas en algún punto, ¿no? Podría ser, por ejemplo, eh, en este punto para poder liberar y conectar estos parques. Fijaros cómo aquí se ha cortado el paseo de Bonanza, pues posible paseo de Bonanza. No sabemos por qué y se ha preferido crear este vial y aquí tenemos este vial tan importante que enlaza la ciudad baja con la ciudad alta, que era la vaguada de San Telmo. El camino de San Telmo. Habría que ver si todo esto puede sustituirse o transformarse, ya que tenemos aquí este nudo. Pero las posibilidades de la ciudad aquí son enormes. Sigo, fijaros. Mirar todo el paseo verde que se podría generar. Bueno, aquí he sustituido esos bloques, difícil, pero bueno. Aquí este conjunto del alcázar, el conjunto de las bodegas, el conjunto de nave. Colegio y San Telmo, el Parque Mirador, que continúa, a pesar de que aquí se estrangula un poquito, puede continuar hasta aquí y enlazar con el parque que tenemos aquí, que con un futuro podrá cubrir mucho más ferrocarril, podrá ser mucho más grande. Es decir, esta puede ser una proa verde de Jerez preciosa, del punto alto de Jerez. Cuando llegue el AVE, no sabemos si permitirá ya por fin soterrar el ferrocarril. Tendremos aquí otro monumento, es decir, se estará creando un paseo verde de Jerez que aquí puede ir desde el antiguo paseo del ferrocarril o por arriba, intentar enlazar con los jardines de González Villas, del Alcázar y luego seguir por esta ronda de la chaparra y la ronda del caracol hasta el jardín botánico. Y hay muchísimas posibilidades que de momento están rotas, fragmentadas como si no fueran posibles, pero que poniendo interés serían, serían muy fáciles. Bueno, seguimos, ahí vemos estas calles que bajan, y aquí empieza este nudo muy importante que enlaza con el sur. Por eso esta calle y la anterior parece que son realmente, no harían falta las dos. Y esta desciende hacia esa vaguada, mientras que si seguimos por arriba tenemos un viaducto que cruza esta gran baguada donde hasta llegaba a sus pies llegaba el mar. Aquí vemos esta, vemos la gran nave, Instituto San Telmo. Fijaros estos carteles destrozan toda la seriedad de la avenida esta de, de Jerez. Y vamos a cruzar ya este viaducto sobre la baguada. Pero fijaros qué pena. Aquí se podía haber formado una gran plaza, una exedra, una gran plaza en lo que era la baguada. Y hemos optado por crear un nudo, era un punto muy difícil, es verdad, un, un, casi un nudo de enlace en cuatro direcciones, que bueno, ha sido resuelto muy bien, pero de manera poco, poco urbana. Veis, aquí ya estamos pasando y aquí llega el, el, tro, el otro sentido. Es decir, fijaros, este es el sentido de entrada, para el que quiere eh, descender tiene esta salida pero que esta salida podría perfectamente haber sido rodeando y haber enlazado con esta otra bajada. Es la misma. Es decir, esta bajada y esta bajada cumplen la misma misión. Eso habría permitido a lo mejor suprimir este vial, aunque es un vial camino antiguo, o haberlo trazado de otra manera. Pero bueno, este movimiento de descenso es este mismo. Es decir, esto se podría haber evitado, pero... Este nudo tiene también este enlace, que es muy importante. ¿Cómo puede lograrse enlazar en aquella dirección cuando uno viene desde aquí? Pues bueno, la única solución sería que aquí hubiese un semáforo o una pequeña rotonda aquí y otra pequeña rotonda aquí. De manera que toda esta vaguada podría haber sido un gran parque en, en torno a San Telmo y en el encuentro de estas ciudades, de estas ciudades y de este parque. O sea yo creo que esto aunque se resolvió eh, muy bien para el tráfico pero es una solución muy poco urbana que se podría mejorar en un futuro ya veis que aquí hay demasiados viales que están llegando y una gran confusión porque aunque pueden estar bien resueltos para el tema del ingenieril sin embargo urbanísticamente eh, no están bien resueltos esto que lo, lo que os decía este movimiento Perfectamente puede incorporarse y faltaría incorporar este otro, que sería desde aquí con una rotonda. Con lo cual, esta vaguada se podría suprimir y también el viaducto se podría suprimir y aquí hacer este movimiento, es decir, bordear y crear aquí un gran parque en el corazón de este encuentro. Fijaros que aquí, casi, aunque es recién hecho, casi, pues se podría haber intentado, ¿ves? es decir, que este vial en vez de hacerlo así hubiese venido unido a este y hubiese bajado por aquí y con quizá dos, dos semáforos o dos pequeñas rotondas aquí habrían permitido salvar este espacio porque ahora mismo ha quedado como un nudo de tráfico. Fijaros lo importante que es. Bueno, ya hemos pasado y, y entramos ya en este otra área de la ciudad que ya es el borde de este segundo gran arrabal y los nuevos arrabales que se crearon. Aquí, como veis, es una pieza muy bonita, casi lo he considerado un palacio nuevo, pero veremos que su densidad es tan grande y muchas viviendas quedan en una calleja tan estrecha que hemos desistido. Aquí, fijaros, ni un arbolado, nada. No, la ciudad no ha entendido que esta es una gran ronda mirador de la ciudad. Aquí vemos esta entrada, vamos a entrar por ella. Fijaros, esta vivienda es interesante, pero es tan densa. Tenemos una calle, fijaros, esta otra también es interesante, pero qué pena. Aquí hay viviendas que dan a esta calle tan estrecha, que nunca tendrán sol. Y fijaros, es una calle que no tiene continuidad. Aquí aparece esta actuación que fue brutal. Una actuación brutal. Tanta densidad de esas torres. En contraste con los barrios que había ahí de... Y además es una calle que de momento no tiene salida. Pero fijaros, no es que las viviendas sean malas, la típica vivienda en H, pero bueno, unas dan a un lado, otras al otro lado. La densidad fue tremenda. Y veis, no tiene de momento continuidad. Aquí lo vemos. Veis, hemos, aquí tenemos estas casas que acabamos de ver, fijaros, también con todo viviendas interiores. O esta pieza. Con todo viviendas interiores. Es realmente asombroso. Fijaros estas. Fijaros estas viviendas. No sé, creo que no ven la luz del día, la luz del sol nunca. Seguimos por la avenida. Aquí no sabemos qué había. Sabéis que se ha derribado algo para crear la ronda. Y aquí llegamos a un punto donde veis, hay una arquitectura de interés en este encuentro, igual que esta, en esta puerta, puerta del sol. Donde este conjunto que viene desde el casco histórico, y tenemos la dignidad con que los antiguos resolvían todo y los zafios que nos hemos vuelto. Bueno, nos metemos por esta calle. Aquí está la iglesia que los jesuitas se fueron del casco histórico, se vinieron a este barrio, se hizo esta parroquia que es muy bonita, luego ya se han marchado. Es una parroquia con una estructura metálica en el interior. Y esta calle ya veis que va teniendo distintas densidades aquí llegaron las de creo que San Vicente de Paúl el colegio como veis es una calle tampoco tiene arbolado cuando es una calle que habría que ver si realmente el tráfico podría matizarse bueno aquí tenemos el colegio aquí llegamos a un punto de la escala vuelve a ser bonita y tenemos estos gigantes maravillosos que los veremos en otra charla. Fijaros qué maravilla. Las naves fantásticas. Y aquí tenemos una pieza brutal con una densidad enorme que ha cumplido esa idea de las viviendas interiores. Fijaros qué maravilla de arquitectura. La veremos en la lección posterior. Aquí os muestro esta pieza, que si hubiera sido un, una pieza aquí, pero no, es larguísima, atraviesa toda la manzana. Y ahora empezamos a bajar. Bueno, perdón, no, esta es la calle que baja hacia las torres que hemos visto antes. Y unos bloques de, de pisos que parecen algo. Ya, fijaros que aquí acaba, aparece un, un espacio y aparecen los últimos bloques que van flanqueando la calle. Vamos a esta rotonda y aquí vemos los bloques que hemos visto que culminan en la ciudad en esta, en esta cornisa. Y ahora aparecen estos bloques que van formando hileras, fijaros que son demasiado austeros hacia un paisaje fantástico con estas fachadas y vamos a ir por dentro. Fijaros, son viviendas que dan a un lado y dan a otro lado demasiado serias y ya veis que esto no está muy cuidado y aquí mi, mi gran preocupación es hay viviendas aquí que dan a este espacio tan estrecho o son viviendas pasantes es mi gran duda porque aquí diríamos bueno aquí la vivienda es pasante es decir la, todas las viviendas dan aquí con lo cual, pues tienes y al interior o no es así. Porque fijaros qué diferencia estos patios están ajardinados, tan cuidados. Aquí no me aclaro muy bien si son duples, qué tipo de viviendas son, si dan a uno u otro lado. Aquí tenemos estos jardines. La rotonda. Bueno, ya veis, es una actuación. Ahí tenemos unas viviendas, hemos visto escalonadas. Y el contraste entre el pequeñito barrio que ha quedado aquí y el bloque que veíamos antes, fijaros. ¿Qué pasa si ahora construyen aquí otro bloque? ¿Qué pasa con todas estas viviendas? Tenemos las torres. Y volvemos ahora un poquito por fuera para que veáis este conjunto de piezas, que era un espacio muy singular para haber tenido terrazas, miradores, para que todas las viviendas hubieran dado a este gran parque. Y creemos que no es así. Ojalá hubiera sido así. Ahí tenemos las escalonadas, pero claro, tenemos delante esas torres. En fin, ya veis que aquí hay un, un cierto desorden, una cierta confusión, porque hay unas preexistencias muy. una escala tremenda. ¿no? Aquí está muy difícil para los quietos municipales ordenar todo esto. Y es una pena, porque fijaros que ahora nos vamos a encontrar con una actuación. Que a pesar de su densidad, que sigue siendo muy densa, ha logrado bajar la escala y creo que lo ha hecho muy bien. Ha logrado bajar la escala de estas torres y crear un frente urbano muy digno. Son realmente para reconocer. Y eso que por su densidad, bueno, fijaros qué bonita escala han creado al pie de las torres. Esta es quizá la pieza mejor porque, podemos decir, casi todas las viviendas podían haber dado Daba al sur, casi todas podían haber sido eh, muy dignas y muy bonitas, pero veremos que hay muchas, algunas, quedan hacia atrás, y eso pues y también hay vivienda en planta baja que no, no se le ha dado ni siquiera un pequeño jardín delantero, y es, es una pena, porque las piezas son, son muy bonitas, hay que reconocerlo. Casi estaba a punto de considerarlas tres palacios, porque son piezas muy muy bonitas. Fijaros, está muy bien, de escala, una escala muy amena, pero quisiera que todas las viviendas hubieran sido como esta, dando dos lados al exterior. Pero estas, aquí hay viviendas de esquina y aquí hay viviendas, bueno, estas, fijaros, pues bueno, dan este espacio. Digo, ¿por qué se ha dado tanta densidad aquí? Para haber aliviado un poquito esta esta secuencia. Y tenemos por detrás, ¿qué es lo que pasa? Pues claro, la pena son estas viviendas que dan hacia atrás. Fijaros estas torres que brutales con vivienda hasta ahí. Increíble. Vemos el otro borde y subimos a la calle de atrás, que es la que habíamos visto antes. Esta habéis visto que también es una zona, una manzana densísima que chocaba ahí. Y veníamos por aquí y esta Podía haber sido una casa muy bonita, pero tiene tal densidad, una calle muy estrecha. Y esta era la que también era muy interesante, pero muy densa. Acabamos con esta otra pieza. Fijaros qué bonito es este frente. Cómo ha jugado con la escala. La pena es que, por ejemplo, ¿por qué no le ha dado a esta? Haberse retrasado un poquito y haberle dado a esta un jardín, como ha hecho con la, el otro bloque. Bueno, y aquí llegamos a este final de escala donde aparece algunas adosadas y este nudo tan complicado pero que no tenía por qué haber sido tan complicado ya habéis visto que este es el antiguo camino del ferrocarril, lo que pasa es que se le ha cortado la comunicación ya veis que vendría por aquí y aquí tenemos este nudo que creemos que puede ser reconvertido y crear un gran parque en Baguada está claro, pero un gran parque de Exedra de la ciudad con San allí bueno, y acabamos ya Fijaros, aquí teníamos este borde de la ciudad, las laderas con los arroyos que descendían. Fijaros que aquí no había nada construido, ninguna construcción, con lo cual este camino de Torresoto y luego ronda de muleros, pues era un perfecto mirador alto hasta San Telmo. Aquí está la bianca de San Telmo, donde decimos que se puede crear una Exedra donde hemos hecho el viaducto. Fijaros qué bonito borde de la ciudad. Este es el plano de Madoz. Si seguimos un poquito, bueno, aquí se ve mejor. Fijaros qué bien acababa la ciudad. Campillo de la Puerta del Sol, está. Quisiera saber aquí, luego veremos eh, por dónde se trazó la calle, si fue más aquí o fue, fue por aquí. Pero fijaros cómo acababa la ciudad en los olivares, con los conventos finales. Aquí cómo entraba el ferrocarril dentro de la ciudad. Primera estación de ferrocarril. Estaba mucho más adentro. Casi, casi, fijaros que llega casi a las angustias. ¿Veis que borde? Con tantas posibilidades de haber... Bueno, aún podemos recuperar. Las posibilidades de un paseo alto de la ciudad, de un paseo hacia el paisaje. Fantástico. Fijaros que aquí, en este plano de... de Guesdón, creo que es si Sí, aquí veis... Aunque está visto desde, desde Santiago, ahí se ve San Miguel, está en la catedral, las grandes bodegas, ya estaban aquí, aquí San Mateo, y fijaros que ahí se ve el borde perfecto de la ciudad. Ahí hay una construcción que no sé muy bien si eso es San Telmo, no sé si puede ser San Telmo es esa construcción, y aquí fijaros cómo acababa la ciudad y este maravilloso paseo alto, arbolado, donde se han construido... Esas, esos bloques que hemos visto y esas burradas. Fijaros qué cornisa tan preciosa para la ciudad, para ir descendiendo hacia el Guadalete. Ahí vemos la cartuja, y toda esta gran meseta que se ha llenado en parte de urbanizaciones. Fijaros qué bonito espacio para haber crecido la ciudad ordenadamente. Pero en fin, la ciudad crece a base de errores. Y bueno, aquí solo mostraros lo que ya vimos antes. Como aquí está ya Torres Soto, este es el vuelo americano del año 56, con todo este espacio que en parte se puede llegar a recuperar. Fijaros qué pena las posibilidades que había aquí de no haberse macizado todo esto. Tenemos la vaguada de San Telmo, la ollanca de San Telmo, bueno, el ferrocarril. Y en el otro lado, fijaros, esta calle que sale de la ciudad y que, bueno, aquí... Estas pequeñas construcciones que había, ojalá se hubieran mantenido, ojalá todo esto hubiera sido un barrio de viviendas adosadas como Torresoto. Y aquí se encuentra el ferrocarril, ya veis, con la calle. Bueno, ya veis como aquí se hizo ese barrio, que bueno, lo veremos en la próxima lección. Y aquí tenemos una zagarán bodega y el colegio y estas grandes secuencias de bodegas maravillosas que vamos a ver luego. Por tanto, este es el territorio que hemos rodeado. Y fijaros las naves que había aquí, el colegio y las, lo que pensaba yo que podían haber sido casi palacios civiles, palacios de viviendas como estas que están al lado de la nave. Los rosas son monumentos, futuros monumentos. La iglesita de, del barrio. Y bueno, quizá estos grupos de viviendas podían haber sido igual que estos tres, pero la densidad hace que no sea posible. Es decir, que no vamos a incorporar ningún palacio más a los 430 que teníamos, por desgracia. Podríamos haber incorporado realmente estos cinco bloques, pero no. Y aquí, bueno, la, la capillita de la Inmaculada, Torre Soto y los jardines que pueden envolver esta área dotacional tan importante. Fijaros qué, qué avenida tan bonita. Con estos monumentos de las bodegas, con estas otras transformadas eh, o como bodegas o como dotación, con este parque, este tramo ya sabemos que es imposible. Aquí lo dibujo en verdes como, como un sueño que va a ser difícil de realizar, que sería trasladar estas viviendas a otro punto y liberar toda la ronda de muleros en un gran paseo mirador. Esto también se puede incorporar todo este borde y todo este parque. Es decir, aún puede Jerez tener un gran parque de borde de la ciudad. Y muchas gracias.